Acción Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspician este programa. Fibra, Obras y Servicios SRL. Somos una empresa constructora dedicada a brindar servicios de mantenimiento edilicio, ejecución de obras eléctricas y civiles de distinta naturaleza, envergadura y complejidad. Atendemos al sector corporativo y público en toda la región. www.fibracons.com.ar info@fibracons.com.ar 4373-1995 4372-0041. Centro de Innovación y Creación de Empresas de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Electricidad Areb SRL, Casa Central, Viamonte 1346, teléfono 4371-0210, sucursal Avenida Pueyrredón 1130, teléfono 4961-9777. www.electricidadareb.com.ar. Yo elijo Dufour, dice Luciano Castro. Underwear, boxers y slips en sus nuevos colores y diseños, y los clásicos colores siempre vigentes. Dufour, medias, boxer, boxers largos, pijamas y camisetas. Una marca para grandes y chicos. Instagram @cocotdufour, Facebook cocotandufour, www.cocot.com.ar. Un mundo lleno de desafíos y oportunidades, un nuevo canal de encuentro para emprendedores. Aquí comienza Pasión Emprendedora, con la conducción de Fernando Origián y Leo Moum. Buenos días, esto es Pasión Emprendedora. Como todos los lunes, como todos los miércoles, ya no sé qué día vivo con esta cuarentena. Como todos los miércoles, aquí a las 9 de la mañana en Radio Conexión Abierta, arrancando una semana de emprendedorismo que viene a fondo en todos lados. Hay tantas noticias, tantas cosas para hacer, tantos comunicados para dar, que uno no para de recibir cosas. La verdad que si bien hay muchas cosas estancadas, el mundo emprendedor se resiste. El mundo emprendedor sigue buscando alternativas. Y tantas son las alternativas que uno hasta no tiene tiempo de escuchar todo lo que está pasando. Por ejemplo, Experiencia Endeavor, que arrancó el jueves de la semana pasada. Vayan a endeavor.org. Experiencia Endeavor 2020 arrancó a las 4 de la tarde, terminó a las 18:30. Y todos los jueves, los próximos tres jueves, a las 16 de la tarde, conéctense, porque siempre va a haber un speaker. Está muy bueno, mucha gente conectada, mucha gente sabiendo qué está haciendo, conociéndose con nuestros sistemas hoy de tecnología. No se lo pierdan. Tiene un mundo completamente distinto. Y esto no es que estamos parafraseando lo que nos está pasando. Tiene un mundo que ya está, que cambia completamente los paradigmas, completamente la forma de hacer las cosas y completamente las formas de vibrar. Es un mundo en donde los analytics, la big data, los algoritmos y la app llevan todo, esas cuatro cosas, llevan todo a una economía de sharing, o sea, de compartir, y a una economía mucho más inteligente. ¿Qué significa? El otro día veía un sitio en Estados Unidos que un juguete puede ser
alquilado con una membresía. Y se lo podía dar a un chico, el padre a un chico, a decir, lo vas a usar por un tiempo, pero después lo tenemos que devolver. Ha cambiado el sentido del juguete. Antes uno tenía el sentido del juguete. El juguete era de uno, negociaba con los hermanos, le daba poder y le daba propiedad. Hoy las cosas no van hacia la propiedad, las cosas van hacia otros aspectos, van hacia la comunidad, al compartir. Y este mundo en donde hay tanta distribución inequal de la riqueza, en donde la gran mayoría está tratando de agarrarse de esa riqueza y sostenerse en una forma ya hasta parte pornográfica, vienen otras formas y otros estilos de hacer las cosas. Donde hoy la gran mayoría comparte seminarios. El primero de mayo, mi amigo Leo Valente va a dar un seminario para 1.500 personas desde Bahía Blanca. La verdad, ahora voy a dar la buena información. Es algo impresionante lo que están haciendo en Bahía Blanca. Se llama ahoraShow.com. Métanse en ahoraShow.com a las 18 horas del viernes 1 de mayo, porque van a hablar de un tema tan importante, que es el comercio electrónico internacional. ¿Cómo vendés en otros países con comercio electrónico? ¿Cómo te podés plantar? ¿Cómo podés buscar tus clientes? Cosa que antes uno necesitaba un montón de culturas y de formas de hacerlo. ¿Cómo hoy podés aprender? La última vez estuvieron 1.500 personas online en este curso. Y cada vez hay más cursos desde casa. Es un webinar y búsquelo porque es un curso, se llama cursoce.com, que tiene que ver con el comercio internacional cross borders, fuera de las fronteras. Y este es el mundo que viene. Lamentablemente, este es el mundo que de un día para el otro, pandemia o no, limpia y rompe montones de modelos. Entonces es el momento de decir, esto viejo terminó y viene un nuevo camino. Y ese nuevo camino me tengo que adaptar. Puede ser que algo de lo viejo vuelva, pero este nuevo camino ya está. Ya está y lo facilita la tecnología, y lo facilita las redes sociales, y lo facilita el capital social, y lo facilita la sustentabilidad. Es un cambio paradigmático que nosotros dijimos, bueno, lo vamos a hacer en segunda, vamos a ir llevando. Y de repente hoy tiene que ser en cuarta, quinta y por qué no sexta. Es un mundo nuevo que nos llama a nosotros a la reflexión, al cuidado del medio ambiente, a saber la trazabilidad de los productos que estamos utilizando, a cuidar cada cosa de lo que tenemos que hacer, porque sabemos que hoy sí es un factor escaso, por un montón de cosas, como la salud, va a empezar a ser un factor escaso. Entonces, tenemos que reagruparnos en nuevas organizaciones que están por venir. Ustedes no se imaginan, pero las nuevas organizaciones van a tender a ser el bien común. Las nuevas organizaciones van a estar orientadas a organizaciones no rentadas, o sea, non-profit, o sea, fundaciones o ONG, que es el crecimiento de mayor empleo en todo el mundo. Donde uno trabaja porque le gusta y trabaja en cadena y por hacer el bien. Entonces, en este cambio, en este giro del mundo, en este giro global, aparecen perlitas. ¿Y por qué no? Aparecen perlas argentinas en Silicon Valley. Y voy a hablar de ellas. Una de ellas se llama Core. Es un emprendimiento argentino seleccionado en Silicon Valley. ¿Y qué tiene este emprendimiento? Llegó a las 500 mejores startups del año pasado. Fue premiado. La verdad, y lo que es Data Analytics y Big Data. ¿Cómo lo hizo este Santiago Biglioni, CEO de Balloon Group? Él se daba cuenta, manejando una compañía de
publicidad que algunos clientes daban pérdida y otros tremendas ganancias. Empezó a establecer un sistema de información para administrar mejor todos los clientes y todos los servicios que daba. Y se dio cuenta de dónde tenía que cortar y dónde tenía que apretar. Y de esa manera llegó a ser, dentro de 400 países que compitieron, una de Argentina, eligieron de Sudamérica, una Argentina y dos de Brasil. Y llegó a ser premiado por. Y hoy es una compañía que vale miles de millones de dólares. La verdad es para felicitarlo, porque es por ahí donde se va. Yo no digo que ese es el único, yo no digo que estaba tocado por la varita, lo digo que él supo qué es lo que había que hacer. Y en este mundo uno tiene que encontrar su camino y saber lo que tiene que hacer y para qué está llamado para hacer eso. Hay tantas cosas que están sucediendo, tantas cosas que están pasando todos los días, que yo los invito a que no se llenen de tanta información, sino que busquen la información que es para uno, la información que uno, que uno está listo para poder tomarla, y otra, y va a llegar. Hay un montón de información, yo les garantizo, hay un montón de información todos los días de emprendedores, de cosas que aparecen constantemente. Están los tremendos hackatones. La verdad, están buenos, pero hay que ver uno qué saca y quién a partir de eso empieza a tener algo que en lo que trabajar. Por ejemplo, Latinoamérica Telefónica apunta a emprendedores que trabajan en la blockchain. Antes hubiera sido impensado. Telefónica quiere emprender que trabajen en la blockchain porque es por la blockchain. Es impresionante cómo se ha transformado. Aparece ahora un sitio nuevo para vender, para los comerciantes, para que puedan lanzar su producto y venderlo gratis. La verdad es algo que cada vez hay más sitios en donde comprar y vender gratis. ¿Por qué? Porque no hay otra salida. No hay otra salida. ¿Tá? Esta es la unión de emprendedores. Ahora le voy a dar a pasar exactamente el dato, porque ya todos los días, esta noticia es de ayer a la tarde, todos los días aparece algo. Esta es la unión de emprendedores de la República Argentina. Todos los días hay una unión nueva, ¿no? La abuela se llama, no la abuela. Lo que hace es una plataforma para integrar los productos, ¿sí? Es distinto que Compra Futura, que ya lo hemos anunciado acá, que es gratis. Agrupa a otros emprendedores. ¿Por qué? Porque hay gente que ya sí tiene su negocio abierto, pero no tiene su plataforma online, no tiene su metodología, no tiene su cabeza, no tiene su estructura, no tiene su forma, su cultura de hacer las cosas. Todo esto permite que cada uno vaya eligiendo cuál es la mejor plataforma, la que más le sirve, la que menos comisión le cobra. En este mundo, todo esto va a llevar a que la Argentina converja mucho, mucho más rápido en esta nueva tendencia. Y no es que es un castigo al anterior, es que el anterior como modelo de negocio se cae. ¿Por qué se cae? Porque la gran mayoría no entiende que ir a tomar un café o comer en un lugar no era ni el café ni el lugar. Era la experiencia. La gente iba por la experiencia. Las experiencias pueden ser mutuas, distintas, similares o desastrosas. La gente compra experiencias. No compra el café que va a tomar ahí. Hay muchos otros cafés mejores. Pero elige juntarse ahí con amigos, clientes, tíos, primos, divorcios, casamientos, lo que sea. La plataforma se llama compraemprendedor.com.ar. Es similar a comprafutura.com. Bueno, tienen un montón de plataformas para meterse y un montón de plataformas como para divertirse y decir, acá hay algo serio que se está haciendo en el mundo y que verdaderamente es algo que lo decíamos hace 2-3 años,
con Esteban Campero, y hoy esta pandemia lo aceleró y lo trajo a la realidad. Esta transformación digital en pymes y comercio electrónico transfronterizo, que es el comercio electrónico COMEX, que es el que permite que uno pueda vender su producto en el exterior, sentado desde Buenos Aires. Y esto amplía las fronteras. Entonces, estos cambios, estos nuevos cambios, llevan a que finalmente un emprendedor no solo esté pensando en que le voy a vender al chico del barrio de la esquina, sino que su frontera se abre. Igual tiene que ser competitivo en precio, en distribución, en calidad, para poder llegar a eso. Bueno, vamos a un tema musical y luego vamos a la entrevistada de esta semana. No llores, madre, ahora que mi padecimiento ha terminado. Mi espíritu dejó mis despojos y el sufrimiento pasado, para volver a ser pequeña y jugar con mis hermanos en nuestras tierras ancestrales que por siglos nos cobijaron. Y viéndote sobre mi cuerpo, abrazada a mi ser y llorando, quisiera poder decir que al fin me he liberado del odio y la intolerancia, de lo perverso, brutal y malo, de aquello que es solo capaz la degradación del ser humano.
Bueno, anunciamos este tema, ya lo pasamos el año pasado en esta misma semana. Esto es para cerrar la semana de abril, nuestra semana de abril de los armenios, en todo lo que hemos perdido y luchado y seguimos luchando hasta el día de hoy, con un tema de El Hacha de Mariano, que se llama El Gran Crimen, una sinfonía metálica. La verdad que eso es para felicitarlos. Este tema. Está anunciado, tiene un anuncio especial por Deportfan, FAN. Si te olvidaste las zapatillas que tenías que tener, están en el club y no las puedes buscar. Si querés regalar una zapatilla a tu hija, a tu mujer, a tus hijos, si querés quedar bien con alguien y mandarle la zapatilla a alguien, si vos te rompiste algo haciendo gimnasia, bueno, Deportfan te puede entregar todo porque está cerrado, pero te hace todo vía online, está siempre abierto 24 horas para atenderte. Así que Deportfan está hoy, esta vez, auspiciando esta canción del Hacha de Mariano. Bueno, cerrando este ciclo, vamos a otro ciclo de una profesional que quiero presentar y que creo que va a aportar muchísimo para el emprendedorismo, como lo estuvo haciendo en su carrera pública y privada. Y es un honor tenerla acá en nuestro programa de Radio Conexión Abierta, Pasión Emprendedora, y que ella pueda contarnos un poco de su trayectoria, cómo comenzó y cómo se fue reinventando, cómo fue creando nuevos caminos y cómo hoy está parada frente al mundo siendo resiliente en la búsqueda de lo que más le gusta. Y eso implica que cada persona que está en la búsqueda de lo que más le gusta es una persona valiente, que no se queda y no se conforma con lo primero que dan, sino que va en busca de lo que lo hace feliz, donde siente que hay una transformación. Fernanda Fase, buen día. Fernanda Origiani, Buenos días. una emprendedora, te saluda. Bienvenida. Buenos días, Fer Tocayo. Gracias por la invitación, antes que nada, y por el espacio. Muchas No, gracias. este es espacio para todos los emprendedores, así que es una alegría que estés acá y le mandamos un saludo a Vale Cordero, que es la quien nos presentó, Bien. y gracias a ella vos estás acá. Así que, bueno, me gustaría que ante todo hagas una pequeña reseña de tu vida emprendedora profesional y después vayamos Bueno. al plato caliente. Bueno, les cuento, sí, claro. Bueno, yo me formé en periodismo y en comunicación y empecé a dar mis primeros pasos en el gobierno de la ciudad, en lo que era el CMD, es en realidad el CMD actualmente, el Centro Metropolitano de Diseño, allá en Barracas, potenciando un poco todo lo que tenía que ver con la comunidad emprendedora. Esto de generar alianzas con otros emprendedores, asociarnos y también establecer vínculos con asociaciones de apoyo a emprendedores, como puede ser la Fundación Endeavor, como también puede ser Emprear, Nablis, un montón de organizaciones. También universidades como la UADE, en donde hacíamos el Día del Emprendedor. Y bueno, y a partir de ahí, en trabajar en la comunicación, hacerles notas de prensa también a los emprendedores, generar un ecosistema emprendedor, también un poco ayudarlos a ellos cómo comunicar su emprendimiento, cómo mostrarse, cómo hacer una presentación efectiva. A partir un poco de todo eso también me empezaron a dar ganas a mí de generar mis propios espacios y de hacer mi camino. Entonces me fui a trabajar a una startup. Perdón, se me cayó el Actual. celular. Empezando todo lo que tenía que ver con el desarrollo de la comunicación, de ese emprendimiento, y después me animé a lanzarme por mi cuenta en forma freelance, también asesorando a emprendedores en todo lo que tiene que ver con prensa, eventos, posicionamiento. Y después finalmente comencé un camino en el coaching, que era algo que a mí ya me venía gustando también de hacía tiempo. Me gustaba todo lo que tenía que ver con la psicología, con esto de desarrollar habilidades. Me formé como coach, certifiqué y a partir de eso
empecé también a trabajar en conversaciones y me di cuenta que era lo que más me gustaba. Entonces dije, bueno, voy a unir toda la experiencia que tengo en comunicación y en esto de contactarme con emprendedores y voy a lanzar mi propio emprendimiento que tiene que ver con el coaching y por supuesto también con algo de comunicación, que es un poco lo que siempre hice. Y así fue como nació Elegí tu Historia. ¿Cómo te fue en esa... en ese startup que trabajaste? Me fue bien, fue duro, porque fueron como los primeros pasos. Yo venía de trabajar con una contención que de repente no tenía y era como hacer todo yo. Yo creé un departamento de comunicación desde cero y entonces era como armarme, pero también me generó confianza de que podía hacerlo. Entonces a partir de eso, de ese momento, fue cuando dije, bueno, puedo hacerlo sola también. Y a partir de eso empecé como a abrirme sola con estos contactos que venía teniendo y también sumando redes todo el tiempo, porque, bueno, de eso se trata. Vos mencionaste a Vale Cordero, yo trabajé con ella, de hecho nos conocimos trabajando, y todo el tiempo también es pasarnos contactos, pasarnos redes, y ir investigando también, ir metiéndonos y ver qué podemos hacer. Después me olvidé de contarles que también tuve un paso por Nación, trabajé en el Instituto PAMI, también coordinando un área de comunicación allí, que también fue una experiencia de mucho aprendizaje, también muy intensa, y pude también abordar otros campos que no tenían que ver con el emprendedorismo, sino en este caso con la salud, entender otro lenguaje, cómo se le habla a personas mayores, cómo es la identidad comunicacional desde ese lugar, y también eso generó que sume quizás otras áreas y ahora pueda tener un campo más amplio, ¿no? Qué bien. Trabajar en el Instituto PAMI debe haber sido, ¿vos trabajás adentro del instituto? Sí, trabajaba en nivel central, no lo que tenía que ver con atención al público directo, sino como parte de la gerencia de comunicación, en donde lanzábamos todas las campañas a nivel nacional. Ha sido un buen entrenamiento. Sí, recontra. Sí, okay. Sí, muy. Mucho trabajo. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? 3 años y medio. Wow. Fue mi última experiencia en relación de dependencia, de hecho, hace muy poquitos días. Una relación en el Estado. Sí. La última relación con el Estado. ¿Y qué se con el Estado, claro, tenés razón. Ahora, justo en este estado, en este momento, tirarte a la pileta? ¿Qué es lo que sí confluyó? Porque, viste, a veces uno lo quiere, pero las cosas no conspiran. Y hay momentos que tal las cual, cosas continúan, sí. Y una cosa no te das cuenta, pero la tenés que antes era caminar 10 cuadras para tenerla, ahora la tenés a mano. Otra cosa que aparece justo en ese momento y en ese momento se puede hacer. ¿Qué es lo que conspiró para que todo esto empezara a darle entidad a tu proyecto hoy? Mira, como bien vos decís, yo lo venía ya maquinando desde hace un tiempo, pero ahora este aislamiento social lo que hizo fue permitirme como decir, bueno, tengo el tiempo ahora, no me quiero poner más excusas de que no es el momento, de que más adelante, de que no tengo el tiempo. Entonces, estando acá en mi casa, me armé una suerte de planificación de cómo iban a ser mis días previo al lanzamiento, qué contenido quería hacer, cómo lo quería mostrar. Bueno, empecé a también tomar bastantes capacitaciones. Esto de estar en mi casa me permitió tener el tiempo para empezar a ver seminarios y demás. Y bueno, un día pensando dije, bueno, me falta un nombre, y yo tengo una pizarra en donde le voy cambiando todos los días le voy cambiando las frases. Es un regalo de mi prima, a la que quiero mucho, y también me ayudó muchísimo con este lanzamiento, Mariana Pugliese, le mando un beso. Y bueno, cambiando las frases, un día me quedó esta frase de Elegí tu Historia. Y dije, es acá. El famoso cuando te cae la ficha y dije, bueno, listo. Es ahora, aprovecho también que la gente está en sus casas, que por ahí tiene más tiempo de consumir redes, de mirar, de conectarse también hacia adentro, de escuchar, de quizás generar cambios, porque a lo mejor si bien no es un momento ahora laboralmente rico, sí lo es como para explorarse y ver en un futuro por qué lado uno quiere seguir.
Y desde ese lugar empecé como a preguntar a mi círculo más cercano qué le parecía, lo testé, el famoso testeo de la idea, si ellos lo consumirían. Y uní un poco las patas estas que les contaba de comunicación y de coaching, y entonces lo que ofrezco son conversaciones y talleres online. Y además, obviamente, compartir contenido que les haga sentido a esas personas. La idea también es sumar en un futuro ahora cercano también charlas y entrevistas en vivo. Digamos que lo quiero ampliar un poco, no solamente a lo que es el coaching, sino también a que la gente se pueda llevar herramientas de comunicación. Siempre orientado hacia la comunicación y el coaching. Exacto. Que no sé si saben lo que es el coaching, si quieren que les cuente muy brevemente. La verdad que como hay tanto coaching dando vuelta. Está bueno, sí. Yo creo que hay mucho dando vuelta, hay mucho igual, pero también hay mucho muy, muy distinto. Entonces, sería bueno que para la audiencia puedas contar desde dónde vos abordás el coaching. Bien, un pantallazo. Mira, yo lo que hago es abordarlo desde la persona. O sea, yo me formé en coaching ontológico, que ontológico viene de la identidad del ser, de lo que es el ser, digamos, de la esencia principal. Entonces, lo que hago es abordar íntegramente a la persona desde los aspectos que ella considere y necesite trabajar, ya sea del ámbito personal o del ámbito profesional. Y lo que se basa el coaching justamente es desarrollar y potenciar las habilidades que la persona ya trae. Es decir, yo lo que hago a través de una conversación es acompañar a la persona simplemente. No le sugiero nada, no le aconsejo, no lo asesoro, sino que solamente lo acompaño a través de una serie de preguntas, que esas preguntas son las que le van a hacer sentido a la persona para explorar, para replantearse, para investigarse, y a través de esa conexión probablemente se lleve nuevas miradas sobre esos temas que tenía, y frente a esas nuevas miradas pueda llevarse nuevas posibilidades de acción. Por eso muchas veces decimos que el proceso de coaching es un proceso de aprendizaje, porque las personas aprendemos a mirar diferente sobre esas situaciones, porque las analizamos desde otro lugar con ese acompañamiento del coach. Interesante. Pues yo veo distintas formas de abordar el coaching. Creo que hay en la Argentina muchos coach. No sé si voy a ser un poco malo, pero un poquito no más. No sé si todos están a la altura o a la vocación de lo que implica ser un coach, que es una vocación, es más allá de una profesión. Requiere un sentido humano y un trabajo muy humano con la persona y o con el grupo, que genere un compromiso fuerte para con el otro. Y no lo veo en todos los casos así. Pero bueno, sí, cada uno es como sí, es. Estoy de acuerdo. Sí, estoy bastante de acuerdo. En realidad, hay diferentes tipos de formaciones, como bien vos decís, y diferentes objetivos. Yo cuando lo fui a tomar el curso de coaching, lo fui a tomar por un tema de tener herramientas para enriquecer mi trabajo actual. Y me di cuenta que había sido tan fuerte mi experiencia y sufrí una transformación personal tan fuerte que eso me generó decir, yo también quiero hacer que otras personas tengan esa transformación. Que puedan acceder. Claro, frente a mí, exacto, frente a mi experiencia dije, bueno, quiero como invitarlos a otros, por supuesto los que tengan ganas de hacerlo, hacer esa experiencia. Y bueno, y así fue como surgió esta posibilidad de decir, lo hago en forma profesional porque lo venía haciendo también a conocidos, ofreciendo conversaciones en bares, y por ahí alguien me decía, che, Fer, no sé bien hacer esto, podemos conversar. Y bueno, empecé como a sumar y a también ganar confianza, porque de eso se trata, y decir, bueno, yo también lo quiero hacer en forma profesional esto, no me quiero quedar con hice yo el curso y estoy ayudando a los demás, sino que la verdad es que quiero fusionar esto que vos mencionás, la vocación con la profesión.
Y ¿cómo así fue sumás como. a todo esto, a toda esta cosa, el combo de la comunicación? O sea, ¿cómo vos esto lo insertás en el combo de la comunicación? Porque es Mira, interesante, o sea, la gran mayoría no, es como, sí, lo máximo que te puede dar de comunicación siendo coach es, te ayudo a hacer un pitching, y hasta ahí llegó, claro. y no más. Mira, en realidad el tema de la comunicación tiene que ver, yo con mi experiencia desde la comunicación puedo quizás abordar de una manera las conversaciones de coaching, que esa mirada me la da también haber tenido la formación en comunicación. Entonces, la forma en que yo lo abordo tiene mucho que ver de eso. Y después, concretamente, herramientas de comunicación, también la persona que quiere decir, bueno, quiero, tengo mi emprendimiento y quiero potenciar mis redes o quiero hacer una acción de prensa, también ofrezco a desarrollar estrategias de comunicación, pero que tengan que ver siempre con esta esencia de la persona, que realmente reflejen lo que la persona quiera transmitir y no comunicar por comunicar, sino hacer como un análisis primero de lo que es la persona, que para eso me sirve el coaching como herramienta, y después sí, si esa persona quiere pasar a una fase de comunicación, seguimos con herramientas de comunicación. A lo mejor es simplemente algo más bien personal y el coaching ya a esa persona le ayuda. Depende mucho de los casos. Hay personas que vienen a buscar estrategias de comunicación y en el medio sufren un proceso de transformación de coaching y a partir de eso replantean su estrategia de comunicación. Es decir, viene todo muy de la mano, pero también depende de lo que venga a buscar la persona. Se enlaza en algún lugar. Exacto, exactamente. En algún lugar Se que... enlaza. Por eso el nombre también del proyecto se llama Elegí tu historia, que va más allá de lo que es el coaching. Tiene que ver con realmente qué historia vos querés vivir, porque todo lo que nosotros nos contamos, las historias que nos contamos los seres humanos, que somos expertos en contarnos historias, hace que actuemos de una manera y no de otra. Entonces hay que prestar mucha atención en lo que nos vamos a decir, porque eso va a determinar las acciones que vamos a hacer y eso va a definir cómo vamos a hacer. Entonces nosotros tenemos el poder de elegir la historia que queremos a partir de las cosas que nos digamos. Y Y qué no, sí. la pregunta que te hago es, ¿cómo sería tu historia? Si vos tendrías que contar en un minuto que nos queda, Okay. ¿cómo sería tu historia? ¿Cómo vos hablarías de vos para enseñarnos desde vos cómo es? Bueno, a ver, Viste yo soy difícil, pero bueno. muy difícil. Yo soy una persona muy curiosa, muy inquieta, que siempre tiene ganas de investigar cosas y que no se queda con la primera cosa que escucha o que le dicen. Y entonces siempre trato de investigar y escuchar todo el tiempo nuevas miradas y replantearme yo nuevas cosas. Y si un día lo veo de una manera, digo, bueno, a ver mañana cómo lo voy a ver. Y esto de analizar todo el tiempo las diferentes situaciones. Entonces, desde ese lugar, desde ser inquieta y curiosa, todo el tiempo estoy como preguntando y buscando y relacionándome y eso hace que se me abran muchas posibilidades y que vaya por nuevos desafíos. Y en el medio me encuentro con personas que me gusta mucho hablar con esas personas y me siento muy bien ayudando a esas personas también, generando también esto de transformar y de contagiarnos y de potenciarnos mutuamente. Bien. Habla bien de vos porque están las dos cosas juntas, el coaching y la comunicación. Digo Sí, sí, sí. para saber dónde uno sabe dónde tiene su core, ¿no? Su negocio y dónde está el core de ese negocio. Bueno, la verdad, estos 20 minutos contigo, la verdad que fue un placer tenerte en el programa. Aquí tenés siempre una voz, un micrófono para contar tus experiencias o cómo te está yendo o algo que nos quieras comunicar, como estuve comunicando al principio del programa, temas de Leo Valente. A Leo lo conozco hace 12 años. Leo, lo conozco también, sí.
hace 12 años, o sea, ayer anoche hablamos, me mandó un video, tal, tal, y hoy lo saqué. Así que la radio nuestro micrófono está destinado a eso, a generar una dinámica para mostrar lo que otros hacen y cómo lo hacen, o qué cosa nueva van a hacer, o qué cosa más van a brindar a la comunidad para abrir un network, que ese network se comparta y vuelva a recompartirse para generar otro network. Este es nuestro mensaje. Así que bueno, te agradecemos la presencia, Fernanda. Por favor, los invito página, a todos. Los invito. Elegí tu historia, @elegitu historia. Estoy en Facebook y en Instagram. Y también déjame invitarlos a un taller que estoy armando con un colega también, César Sarquís, que él está en Coaching and Dreams, también lo pueden seguir. El taller es cómo encontrar el trabajo que querés. Los vamos a acompañar durante el taller a brindarles herramientas para conectarse con lo que quieren realmente ofrecer y qué tipo de trabajo quieren brindar. Esto va a ser en mayo, los días 20 y 22 de mayo a las 19 horas, y toda la información la van a encontrar en @elegitu historia. Así que están todos invitados. Mandaron la información para transmitirlo acá y para transmitirlo en la tele en el día domingo. Así bien sintético, porque en la tele tenemos mucho menos tiempo. Entonces, tenemos que, en medio segundo, tenemos que decir, una línea. Una línea. Lo sé. Bueno, te agradecemos tu presencia. Gracias a ustedes por el espacio. Éxitos en esta semana. Y ya sabés, acá tenés un micrófono en Pasión Emprendedora, siempre que vos quieras. Y espero que después nos cuentes cómo fue todos estos cursos que van a dar. ¿Okay? Muchas gracias. Nos vemos gracias. En la semana. Gracias a vos. Buena semana. Gracias. Adiós. Línea abierta para emprendedores. ¿Sos un emprendedor libre? ¿Te gustan los desafíos y tenés alguna inquietud? En Pasión Emprendedora respondemos a tus preguntas y consultas. It's all right.
here comes the sun. It's alright. It's alright. Inicias tu negocio, aplicas tu talento, sos creativo e innovador. Este es tu lugar. Pasión Emprendedora. Fibra, Obras y Servicios SRL. Somos una empresa constructora dedicada a brindar servicios de mantenimiento edilicio, ejecución de obras eléctricas y civiles de distinta naturaleza, envergadura y complejidad. Atendemos al sector corporativo y público en toda la región. www.fibracons.com.ar info@fibracons.com.ar 4373-1995 4372-0041. Centro de Innovación y Creación de Empresas de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Electricidad Areb SRL, Casa Central, Viamonte 1346, teléfono 4371-0210, sucursal Avenida Pueyrredón 1130, teléfono 4961-9777. www.electricidadareb.com.ar. Yo elijo Dufour, dice Luciano Castro. Underwear, boxers y slips en sus nuevos colores y diseños, y los clásicos colores siempre vigentes. Dufour, medias, boxer, boxers largos, pijamas y camisetas. Una marca para grandes y chicos. Instagram @cocotdufour, Facebook Cocot and Dufour, www.cocot.com.ar. Sos tu capital, ves oportunidades, haces que las cosas sucedan. Tu pasión es emprendedora. Bueno. Programa fuerte, con muchos temas. Yo quería hacer una editorial orientada a lo que es el yo emprendedor. ¿Qué pasa cuando el que está transformándose está siendo emprendedor, siendo su propio emprendimiento? O sea, que está ayudando hacia los demás a apalancarse, a posicionarse, a salir de sus dudas, a ayudarse. El que está haciendo ese proceso es un emprendimiento. El yo emprendedor implica más, va más allá del ego, porque es una función dentro del ecosistema que muchas veces falta en este país. A veces no falta porque son las instituciones que están financiando este proceso. Entonces vos te encontrás en un ecosistema en donde hay alguien que está financiando que el emprendedor, con el yo emprendedor y los yo emprendedores siguientes estén conectados. A veces son instituciones que sacan algún beneficio económico para que esto suceda, como las aceleradoras o las incubadoras o los fondos de capital de riesgo. Lo más importante es que el yo emprendedor, la acción de emprendedor para que otros emprendan, cambia el paradigma. Y recién ahora estamos entendiendo cómo lo cambia. Lo cambia porque se sale de la economía de la posesión y de la propiedad y se pasa a la economía de la comunidad y el compartir. Y esto es algo que todavía nos cuesta entender más allá que lo usamos todos los días. Nosotros usamos y compartimos la mitad de las cosas todo el tiempo y no tenemos propiedad sobre ellas. Y les voy a dar un ejemplo.
Nosotros compartimos Google, nosotros compartimos Netflix, nosotros compartimos Uber, nosotros compartimos Glovo, nosotros compartimos PedidosYa. Y una cantidad de compañías que compartimos, ya no somos más dueños de eso. Empezamos a compartir autos, empezamos a compartir juguetes, como dije antes. Empezamos en una compañía, en un mundo en donde poseer, tener la propiedad, ya no tiene el valor. El valor está en el saber y en el transferir del saber. Porque el transferir del saber hace que en vez de que vos te quedes con el capital lo estás compartiendo. Ese capital que es tu conocimiento, en realidad es el conocimiento de todos. Lo que vos tenés que compartir es cómo vos abordaste el conocimiento. De qué manera vos el conocimiento puede ayudar a que otros aborden nuevos conocimientos que mañana se transformen en nuevos conocimientos para vos. Y esto de ser mi propio jefe es cómo puedo ser mi propio jefe y el jefe del otro, y el jefe del otro puede ser también mi propio jefe al mismo tiempo. Y es ahí donde se produce la verdadera transformación, donde nadie es jefe de nadie, pero todos somos jefes de todos. Porque en la medida de que contribuimos en un ecosistema en donde las cosas dejan de tener propiedad y solo se comparten, cada uno a cada parte del eslabón que trabaja le pone una luz que toma a otro, que le pone otra luz que toma a otro. Entonces, mi emprendimiento no soy yo. Mi emprendimiento pasa a ser una cadena de yos que se junta con una cadena de otros. Entonces, mi emprendimiento se facilita y se dinamiza con otros que intervienen en ese circuito. Y se produce una corrida de conocimiento, acciones y conexiones virtuosa, que nunca acaba. Y esto es lo que trabajar en un network, en redes. El mundo va al network, porque el network hace que el emprendimiento subsista hoy. En esta cuestión dramática que estamos viviendo, lo único que lo salvó fue el network. No que yo tuviera la taza o el piso de goma para mandarte o la bicicleta para que hagas gimnasia en tu casa. El network, las redes. Y las redes no son solo las redes sociales, son las redes de conexión, las redes de vinculación. Y este cambio viene para quedarse. Y lamento muchísimo a los que no lo entienden. Lamento muchísimo a los que quieren volver a lo de antes. Lo de antes no será igual. Y los que no entendieron que vendían experiencias y no un café sentado frente a la ventana, que también puede ser una experiencia, no entendieron que tiene que reinventar las experiencias. Y hay una nueva forma de hacer experiencias. Porque esto que estamos viviendo como cuarentena es una experiencia. Entonces, nosotros, los emprendedores, los comunicadores, los que estamos todavía en la batalla, lo único que hacemos es potenciar la forma. Potenciar la forma. Potenciar el network. Potenciar la interrelación. Potenciar a que todos y todas y todes puedan desarrollarse y evolucionar en la pequeña cosa que hacen. Ayer alguien me dijo, necesito comprar una máquina de coser porque me estoy muriendo de hambre. Juntemos 5 para ayudarle a comprar la máquina de coser. Y vos devolveme y haceme 5 barbijos. O 10. Que se los llevo a mi empresa o a la empresa de mi primo. Esta es la economía que viene. Y no estoy hablando de una economía socialista.
Estoy hablando de una economía del compartir, de no propiedad, y que el conocimiento lo tienen todos. El tema es cómo lo aplica cada uno. Esto es el yo emprendedor. Esto es lo que quería marcar en el cambio que ya está, pero la gran mayoría no lo ve. Consideraciones, entender lo que pasa. No se enojen, no se asusten, no se enojen. Aprender, equivocarse, volver a aprender, corregir y transferir. Entender, aprender, equivocarse, volver a aprender, corregir y transferir. Transferir significa yo di el conocimiento porque estoy dispuesto a recibir otro. Este es el mensaje de la semana. Que tengan un lindo miércoles y una buena semana, un feliz día del trabajador el 1 de mayo. Nos vemos el miércoles que viene a las 9 horas aquí en Radio Conexión Abierta con el programa Pasión Emprendedora.